Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso. Porque como dice aquí Fernando Alonso, después de su participación en Daytona, la sensación es positiva, disfruté mucho. Bueno, el piloto asturiano bicampeón de Fórmula 1 hace balance de su primera cita de resistencia con autos prototipos, donde no dudó en alabar a su equipo y en especialmente a quien podría ser su reemplazante quizás el próximo año en el equipo McLaren para la próxima temporada de la Fórmula 1, Lando Norris. Y bueno, como ya sabemos, finalizaron las 24 horas de Daytona. Fernando Alonso completó su primera carrera de resistencia con prototipos con un resultado que no fue poco llamativo, pero llevándose una experiencia que le ha conseguido llenar, dejándole un sabor algo agridulce. Y bueno, el piloto asturiano se explayó en rueda de prensa hablando de todas las cosas que esta carrera le había aportado, además de alabar al equipo y a sus compañeros, especialmente al ya mencionado Lando Norris. El de McLaren comentó por otra parte sus sensaciones tras quedarse sin frenos a alta velocidad. Y bueno, no voy a leer ese. No voy a leer ese. Ese, esos dichos. Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Y con esto me despido. Adiós, Cami fuera, chao.